Se ha mencionado en esta creación del Ministerio de la Juventud un equipo de consultores que van a estar junto al presidente, un equipo de jóvenes. ¿Cómo va a ser la elección de este equipo que van a ser parte de las reuniones, que van a alcanzarle al presidente la problemática de la juventud? Escuchamos en el planteamiento que hizo el líder de Perú Posible hace unos días en la Universidad San Ignacio de Loyola, esta versión. ¿Cómo piensan canalizar la participación de los jóvenes directamente en el gobierno y en este caso de llegar a ser el presidente Alejandro Toledo? Bueno, precisamente este Consejo Asesor Joven del presidente Alejandro Toledo serán jóvenes destacados de diversas profesiones, de diversas disciplinas y obviamente serán escogidos entre los que estén más altamente calificados. ¿No Que serán van a... cuadros políticos de ninguna forma, o sí? Pero si hay cuadros políticos altamente calificados, también tendrán una oportunidad. Sean los partidos Pero políticos que tenemos sean. que abrir el espacio, el abanico, porque acuérdate que Perú Posible siempre ha tenido una mirada pro país. Si tenemos jóvenes políticos destacados, ya sean de Unidad Nacional, ya sean apristas o ya sean de cualquier agrupación política, lo más importante es que sean altamente calificados, que tengan amor por su país, que tengan servicio por nuestro país y que quieran opinar sobre problemas importantes, sobre políticas de la juventud. Entonces, el presidente Alejandro Toledo no cierra el canal de participación de la juventud peruana. Queremos tener a los mejores, queremos que sea el gobierno de los mejores para producir mejores jóvenes en nuestro país, que sean más competitivos. Eso es lo que queremos. Entonces, el presidente Alejandro Toledo escogerá 10 jóvenes profesionales